Miguel Polo Polo criticó a Gustavo Petro y destacó que Colombia iba a florecer cuando echemos al guerrillero de la Casa de Nariño. La llegada al poder de alcaldes y gobernadores inauguró una fase de cambios como que están acabando con la delincuencia en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el congresista. El 1 de enero de 2024 marcó el inicio de un nuevo capítulo en las gestiones locales en Colombia, con la toma de posesión de alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y demás líderes del país. Se preparó para una serie de cambios que resonarían en todo el territorio nacional. Sin embargo, fue una publicación en particular la que generó gran controversia y atrajo la atención de la opinión pública. Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, se destacó por sus comentarios contundentes en redes sociales, especialmente en su cuenta personal de X. En un mensaje que causó revuelo, expresó su descontento con la gestión del presidente Gustavo Petro, por lo que afirmó que los resultados de apenas 6 días de trabajo de los líderes locales superaban lo logrado por el mandatario en sus 17 meses de gobierno. Es importante contextualizar este hecho durante las elecciones territoriales de 2023, que marcaron un cambio de tendencia en varias ciudades y departamentos. La izquierda, que había mantenido un dominio en el país durante los últimos 4 años, experimentó un revés significativo, especialmente en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, donde perdieron el control. Ese cambio en el poder local fue interpretado por Polo Polo como un indicativo de un nuevo rumbo para el país. Según sus palabras, la llegada de la derecha y la centroderecha a las alcaldías de las ciudades ya estaba marcado por tener resultados palpables. Señaló que trabajan por la delincuencia, los problemas como el tráfico sexual, y las ciudades experimentaron un proceso de limpieza y orden. Llegó la derecha y la centroderecha a las alcaldías de las ciudades y ya se empieza a ver la diferencia. Están acabando con la delincuencia, el tráfico sexual, aseando y limpiando las ciudades. Definitivamente, cuando la izquierda estaba, solo se veía mugre y atraso. Solo son buenos para cacarear y de gobernar nada. Así será en el 2026 cuando echemos al guerrillero de la Casa de Nariño. El país florecerá con el favor de Dios Todopoderoso, escribió el congresista. El representante no escatimó críticas hacia la gestión de la izquierda liderada por Petro, al afirmar que durante su mandato solo se evidenció mugre y atraso. Para Polo Polo, la izquierda era experta en cacarear, pero carecía de habilidades para gobernar eficientemente. Esta percepción quedó plasmada en su publicación, donde destacó la diferencia que, según él, ya se está notando con la nueva administración. Lo más llamativo de su mensaje fue la predicción contundente sobre el futuro político de Gustavo Petro. Polo Polo afirmó que la verdadera recuperación de Colombia no se haría al finalizar el periodo legislativo del presidente en 2026, sino cuando fuera echado de la Casa de Nariño en ese mismo año. Esta expresión generó especulaciones y debates en la arena política nacional. El calificativo de guerrillero para referirse al presidente Petro no lo pasó desapercibido, que añadió un tono polémico a la declaración de Polo Polo. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, con seguidores y detractores que expresaron su apoyo o rechazo a las palabras del congresista. Algunos interpretaron la publicación como una muestra de desconfianza y descontento hacia el liderazgo de Petro, mientras que otros lo consideraron como un reflejo de la polarización política que aún persiste en el país. La referencia al favor de Dios Todopoderoso también añadió un componente religioso a la declaración, generando aún más comentarios y reflexiones entre la audiencia.